Terminamos la Avenida Brasil, ¿viste, Mario? Bien, terminamos, ¿eh? Sí. Ya no tenés más... No tengo más críticas. No hay más, no hay nada que decir. Sería bueno, o sea, que si me da pie y hablamos de biodiversidad, empecemos el trabajo de reconversión del arroyo Tacuara como recurso turístico. El arroyo Tacuara y el arroyo Ramón Ayala, la zona del Ramón Ayala que también tenemos licitada la obra. Bien. Así que vamos a trabajar ahí. ¿Sí? Y hoy un discurso, bueno, focalizado en la sustentabilidad, y es importante que los televidentes por ahí que no escucharon el discurso se enteren un poquito más de lo que habló el día de hoy. Sí, yo celebro cuando se hacen este tipo de eventos y cuando se toma como eje de las discusiones la sustentabilidad, ¿no? Porque la sustentabilidad, uno dice, bueno, voy a hacer esto, dice, pero es sustentable. Bueno, ¿hasta dónde es sustentable? ¿Cuáles son los estándares de sustentabilidad? Y en estas discusiones, que son discusiones muy federales, porque acá tenemos la discusión de la sustentabilidad de Ushuaia, La Quiaca y de Mendoza, Misiones. Cada uno con sus realidades en todas las provincias argentinas y en el área que les compete, ¿no? Y un poco lo que trato de siempre de explicar es que mucho de esto depende de las decisiones políticas, pero no de las decisiones de las políticas partidarias, sino desde las políticas mismas de organizaciones. Digamos, la política que lleva adelante este coloquio tributario tiene que ver justamente con la sustentabilidad. Pues bien, encaminarlo desde esa línea. Por eso celebro cada vez que la palabra sustentabilidad no está en un área vacía o como para dejar tranquilo a quienes nos escuchan, sino ser prácticos, o sea, ir a la práctica con esas diferentes modalidades. Así que me pareció que es un lugar muy interesante y muy importante también y que motoriza hoy gran parte de la economía de la provincia de Misiones. Hizo dos anuncios importantes de obras, como el balcón de Garganta del Diablo, el segundo, y un parque fotovoltaico en el aeropuerto. Sí, lo del parque solar fotovoltaico hemos cerrado la semana pasada con YPF Luz, precisamente con el presidente de YPF, donde se va a financiar un parque de aproximadamente 2.5 millones de dólares, que ya se estaba trabajando en el proyecto ejecutivo entre Aeropuertos Argentina 2000, la Secretaría de Energía de la provincia y la Nación. La semana pasada hemos presentado todas las documentaciones pertinentes a YPF y ha sido aprobado las carpetas. Y bueno, estamos esperando que muy pronto lo podamos hacer. Será en todo lo que es el estacionamiento del aeropuerto internacional. Y bueno, con la grata noticia de que YPF lo va a financiar, y de ahora tenemos que hacer todos los convenios necesarios con aeropuertos, con YPF, con la provincia, pero ya es una cuestión más burocrática, pero la decisión de hacerlo ya está. Usted decía que esto iba a funcionar como backup, pero mientras genere, eso va a incorporarse a la red pública. Sí, yo creo que la incorporación va a ser 100% a lo que es la demanda del aeropuerto internacional, ¿no? Pero es muy, muy importante porque sería, si lo concretamos, el primer aeropuerto sustentable de la Argentina. ¿Y las obras en cataratas? Después ya te... Las obras en cataratas, lo he conversado con el empresario en estos días y tendrían que estar comenzando muy pronto, y es el segundo balcón, que es el que está pegado al balcón actual. Se va un poquito más, vamos a ir hacia la parte más... Exactamente. No hacia la garganta en sí, sino hacia este otro lado. Gobernador, si bien usted, este es un coloquio tributario, usted habló de sustentabilidad y obras. Hay una obra que todavía está pendiente que tiene que ver con la hotelería, que es la obra de puesta en valor de las 600 hectáreas. ¿Ya tiene fecha de inicio? La de las 600 hectáreas estamos trabajando. No tengo fecha de inicio, pero estamos trabajando. Inclusive estamos tratando ahí de ver otros proyectos que también nos han enviado en el transcurso de estos días. La semana próxima, creo que el día 8 voy a estar acá en Iguazú, justamente recorriendo algunos emprendimientos de las 600. Hoy voy a tener una reunión al mediodía por otras inversiones también que se están haciendo acá en Puerto Iguazú. Y también ese mismo día vamos a recorrer el campamento Yaguareté y vamos a recorrer también en lo que es el aeropuerto internacional la nueva instalación de franquicias. Fernando, ¿qué? Respecto a los alojamientos,
informales, que es una preocupación del sector. En cuanto a lo que tiene que ver la recaudación que se pierde, ¿tienen el número estimado o las plazas que no se están regulando? ¿Cómo? Perdón, escuché. Respecto a la preocupación de los alojamientos informales, ¿hay algún dato específico en cuanto a lo que no se está regulando y cuánto está perdiendo el municipio y la provincia? ¿Los informales? ¿Los comercios? Los alojamientos. Para nosotros lo más importante es poder tener todos los registros de toda la provincia en lo que hace a lo que son alojamientos. Lógico que siempre la cuestión tributaria está en la mesa de discusión y lo que pierde no solo la provincia, sino que lo que se pierde también es que nosotros podamos eso destinarlo a diferentes tipos de inversiones, ¿no? Fernando, ¿cómo ve la presencia del gobernador en este coloquio? Y bueno, vemos que es todo un éxito, ¿no? Para nosotros es un respaldo muy grande. Hoy la FEGRA se ha descentralizado, estamos con un espíritu muy federal, venir acá no es casualidad. Y habla mucho de la sustentabilidad desde la producción y del trabajo también, que para nosotros es muy importante. Hoy, hablando de las 600 hectáreas, hablar toda la infraestructura que se está llevando adelante y todo el trabajo que está haciendo el gobierno de la provincia, lo hace conjuntamente también con el sector privado. Y para nosotros es muy importante. Y la verdad nos sentimos más que legitimados.